Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri Pusquita, nuevo vídeo de Destiny 2 y vamos a ver pues la guía completa de este nuevo cubil, la Espira de las Estrellas. Así que si compartís y dais like, os agradezco muchísimo y significa mucho para mí, porque os voy a dar tips, consejos y también recomendación de clases, subclases y armas. Así que no os cuesta nada dar un buen like y compartir. Así que vamos al lío. La Espira de las Estrellas es el nuevo cubil de incursión de Destiny 2. Llega con la expansión El Estratega y ayer se activó. Se lleva a cabo en el Leviatán, por lo que no es algo completamente nuevo, pero hay nuevos desafíos que enfrentar, jefes a los que vencer, rompecabezas para resolver y cofres para encontrar. Si tienes problemas con alguna parte, aquí estoy para ayudarte, así que vamos al lío. El nivel de poder recomendado para este nuevo cubil de incursión es 370. Lo más esencial, como siempre, es tener un equipo coordinado y con buena comunicación. Primera fase, nos encontramos con Jardín de Estatuas. Es un puzzle con un orbe morado o púrpura. Pero bueno, una vez estemos en este jardín, para comenzar el encuentro tienes que ir detrás de la plataforma central y coger el orbe morado. Sube a uno de los pilares alrededor del patio, los que parecen salir aire caliente, y obtendrás la desventaja Codicia. Y el orbe comenzará a brillar. Tíralo a las llamas púrpuras o moradas en la plataforma central. Pero antes de ello, vamos a organizar bien el equipo. Necesitamos 4 guardianes cerca de los pilares que tienen aire caliente y 2 guardianes sueltos, que serán los guardianes 5 y 6. Uno de estos que están sueltos debería de estar por el lado del orbe morado para poder cogerlo y lanzárselo al compañero de un pilar para comenzar el ritual, y también ayudando a los guardianes 1 y 4. Se ayudan entre ellos, ¿vale? El otro guardián suelto debería estar en el lado opuesto ayudando a los guardianes 2 y 3. Se necesita estar encima del pilar mientras se sostiene el orbe para que el pilar se eleve, y cuando se pare de subir, luego saltan y lanzan el orbe hacia el segundo pilar. Si no sales de la plataforma una vez no tenga la pelota, obtendrás la desventaja Engullido, que te matará. Tampoco podéis dejar que los 4 pilares que estáis subiendo bajen por completo, porque moriréis todos. Y tampoco podéis tardar mucho en hacer la ronda, porque también moriréis todos. Así que, pues nada, mucha comunicación y coordinación. Hay que lanzarse la bola en orden, nosotros lo hicimos de izquierda a derecha. Repite el proceso hasta que salga el Afid escudo debilitado. En ese momento lanza el orbe a las llamas moradas del centro. El primer circuito son 2 rondas, y cuando ya debilitas el primer escudo, a partir de ahí necesitas una ronda de cada circuito. Tendrás que repetir esto 3 veces y cada vez se generarán enemigos más fuertes. Los 2 guardianes que están sueltos deberían ayudar a quien sea que esté más cerca de los enemigos de alto nivel. Si no lo habéis entendido bien, os lo explico con un dibujillo de Picasso. Recomendaciones de sus clases. Si tenéis titán, pues un titán con quiebrasoles y las 4 perks de abajo que nos da punto solar. A los cazadores os recomiendo acechador nocturno y las 4 perks de arriba, y a los hechiceros os recomiendo invocatormentas y las 4 perks de abajo. En cuanto a las armas, os recomiendo el símil del sueño, que os ayudará bastante con los enemigos más poderosos. Los enemigos con barra amarilla, con el símil del sueño disparando al suelo para que rebote y le alcance al enemigo, los derrotaréis en pocos segundos. Si no tenéis símil del sueño, pues usar armas con daño elemental de solar, porque hay enemigos que tienen escudo solar. Vale, pues os lo explico con un dibujillo aquí de Picasso. Los círculos verdes son guardianes, los círculos amarillos son pilares, ¿vale? El círculo pequeño rojo es el orbe que tenemos que usar, y el gigante morado es el fuego, ¿vale? Ahí está, ahí simple, aquí tenemos la entrada. Muy bien. Nosotros colocamos el guardián 1 al lado del pilar 1, guardián 2 al lado del pilar 2, guardián 3 al lado del pilar 3 y guardián 4 al lado del pilar 4. Luego se quedaba guardián 5 al lado del orbe y por aquí, y guardián 6 por aquí, ¿vale? Para ayudar a estos 2 guardianes. El guardián 5 está para ayudar a estos 2 guardianes, al 4 y al 1, y también para recoger la bola, ¿vale? Aquí, tened en cuenta que el guardián 5, yo preferiría tener, pues, mínimo aquí 2 cazadores con acechadores, ¿vale? Con flecha, porque el guardián 4 aquí le van a salir muchos enemigos, y al 5, al 5 también por aquí, y va a haber mucho enemigo por esta zona, entonces una flechita ahí estaría perfecto, y este que ayude aquí y se apoye entre ellos, y el 1 también entre ellos, ¿vale? Después aquí saldrán enemigos para el 2, 3, 6 y tal cual. Aquí también suele haber, pues a veces cuando empezamos la ronda, un enemigo gordo, ¿vale? De la puerta, pero es fácil de matar, pero sencillito, ¿vale? Entonces las líneas estas son por donde salen los enemigos, el resto de enemigos, entonces es muy simple.
Tenemos al guardián 5 que va a empezar él cogiendo la bola, la va a coger y se la pasa al guardián 1. El guardián 1 con la bola en la mano está abajo en el suelo, se sube al pilar. Una vez cargado el pilar hasta arriba, se baja o salta y pasa la bola al guardián número 2. Guardián número 2 con la bola en la mano desde el suelo se sube al pilar al 2 y espera ahí hasta que llegue arriba, se pare y se la lanza al guardián 3. Guardián 3 que está abajo se sube al pilar 3 y espera ahí de nuevo hasta que se suba a su pilar. Desde cuando esté arriba salta y se la tira al guardián número 4 y este que está en el suelo se sube al pilar. Pues espera hasta que su pilar esté arriba, se la lanza al 5. Tienen que estar muy coordinados aquí, el 4 y el 5, ¿vale? Se la pasa al 5 porque será el intermediario entre el 4 y el 1. Entonces el primer circuito hemos dicho que son dos rondas. Se la pasa al 5 y el 5 al 1. Y el 1 que está abajo, obviamente, porque si te quedas arriba pues mueres. La coge, sube al pilar y cuando está arriba, pues ya parado el pilar, se la pasa al 2, se sube el 2, se la pasa al 3, se sube el 3, se la pasa al 4 y ya aquí, como ya hemos hecho dos rondas, en teoría ya debería salir el afit, escudo debilitado. Entonces el 4 la tira aquí a las llamas del medio, ¿vale? Si no sale escudo debilitado y está arriba el pilar suyo, se la pasa al 5 y el 5 al 1 y seguramente pues ya tendréis el escudo debilitado, ¿vale? No os quedéis ahí pensando qué hacer, sino si la plataforma está arriba, la pasas, ¿vale? Y el 5 aquí. Entonces cuando ya la tiráis a la llama, la bola se perderá. Se perderá y volverá a salir por aquí, ¿vale? Entonces la volverá a coger 5 y la pasa al 1, el 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 4 y ahí saldrá otra vez escudo debilitado. Ya será una ronda. Cuando lanzáis la primera bola, la siguiente ya será solo una ronda, ¿vale? Lo mismo, si está el pilar arriba, pues la pasa. ¿Qué nos pasó, por ejemplo? Llegó al guardián 4 y subió su plataforma y no estaba el escudo debilitado, entonces la pasó y el 1 la tiró, ¿vale? Y la petamos y otra ronda más, la coge el 5 al 1, el 1 se sube, se la pasa al 2, el 2 se sube, se la pasa al 3, el 3 se sube, el 3 se la pasa al 4, el 4 se sube, escudo debilitado, ¡boom! Fase completada, ¿vale? Tened en cuenta que, no os lo he dicho, no os podéis quedar arriba del pilar porque os morís. Entonces tenéis que estar todos abajo y empieza la ronda y estando abajo recibes la pelota. Cuando tengas la pelota te subes. Está arriba ya la plataforma, te bajas o saltas y la pasas. El guardián 2 está abajo, la recoge abajo, se sube. Está arriba la plataforma, se baja y la lanza al 3, que el 3 estará abajo y así, ¿vale? Siempre tenéis que recibir la bola en el suelo porque si os quedáis aquí morís, ¿vale? Y para lanzarla no os quedéis en el medio del pilar, saltar o bajarse y lanzarla, ¿vale? Tenéis que ser rápido, porque si lanzáis la pelota y os quedáis ahí, pues morís. Así que lo vuelvo a explicar por si quedan dudas, pero es muy simple. Empezamos la ronda pues con el guardián número 5. El 5 se la pasa al 1, el 1 se sube, pilar arriba del todo, se la pasa al 2, el 2 se sube, pilar arriba del todo, se la pasa al 3, el 3 se sube, pilar arriba del todo, se la pasa al 4, el 4 se sube, pilar arriba del todo, se la pasa al 5, el 5 al 1, el 1 se sube de nuevo, pilar arriba del todo, se la pasa al 2, se sube el 2, pilar arriba del todo, se la pasa al 3, se sube el 3, pilar arriba del todo, se la pasa al 4, pilar arriba del todo y la lanza. Cuando ponga escudo debilitado, si no sale el escudo debilitado, pásala rápido y la lanzas, ¿vale? Entonces, una vez el escudo está debilitado y la lanzas aquí, el orbe se pierde y saldrá. Saldrá de nuevo y hacemos una ronda. Se la pasa el 1 se sube, el 2 se sube, el 3, el 3 se sube, el 4 se sube y ¡pum! Escudo debilitado. Y siguiente ronda. Si no sale escudo debilitado, pues la pasas y seguramente aquí en el 1 ya lo tenga debilitado. Se pierde el orbe y continuamos. Una ronda más, que ya solo queda uno. Vamos, chavales, que podemos. 5, se la pasa el 1 se sube, el 2 se sube, el 3 se sube, el 4 se sube, ¡pum! Fase completada. Ten en cuenta que con cada fase van a salir muchos enemigos, ¿vale? Que pueden salir muchos enemigos. Sobre todo, una vez debilites el escudo, van a salir enemigos amarillos. Como he dicho, símil del sueño, lo mata súper rápido, ¿vale? Aquí arriba realmente no salen enemigos amarillos, pero por aquí abajo sí. Y por aquí atrás también, ¿vale? La tercera ronda ya y última saldrán gladiadores amarillos, que son los de la espada, que son muy pesados, ¿vale? Así que tened cuidado, pero ya os digo, por si me el sueño, perfecto. El guardián este que está aquí, el 6, está para ayudar al 3 y al 2, ¿vale? Y el 5 está para ayudar al 4 y al 1, y también para coger la bola. Pero el 5 necesita más ayuda también del 4 y del 1, ¿vale? Tiene que estar ahí muy bien apoyado y muy bien coordinado, ¿vale? Porque aquí salen muchos bichos, muchos bichos. Entonces recomiendo que
haya dos acechadores aquí o aquí, ¿vale? O este, o este, o este, o este, ¿vale? O el 4 o el 5, o el 5 o el 1, deberían de ser acechadores porque tira la flecha, ¡pum! Flecha aquí. Lo ponemos aquí en un circulillo, por ejemplo. Ponemos flecha aquí, ¡pum! Engancha a todos los enemigos, los matáis rápido, ¡pum, pum, pum, pum! Y si, por ejemplo, hay más enemigos por aquí, flecha aquí, ¡pum! Enemigos fuera, ¿vale? Es muy simple. Y aquí, obviamente, pues, otro acechador estaría fresco. Pero si aquí hay un hechicero con invoca tormentas, pues, vas a eliminar súper rápido a los enemigos, ¿vale? Pero estaría bien también, pues, un flechamen aquí. O, pues, un invoca tormentas que elimine aquí rápidamente, ¿vale? Invoca tormenta o flecha, ¡pum, pum! Y fuera todo. Pero con el símil, ya os digo que los amarillos caen súper rápido. Así que, pues, esto ya está completado, ¿vale? Yo creo que no queda mucha duda, pero si tenéis duda, dejadlo en los comentarios, lo he explicado súper bien, yo creo, ¿vale? Lo he explicado ahí bien y no creo que quede mucha duda. Una vez completado, pues aquí saldrá el fucking cofre, lo ponemos aquí, subirá aquí, pues, la estatua y cogemos el cofre. Así que hasta aquí la primera fase y os dejo con el gameplay donde lo pasamos ayer en directo y estar atento al canal porque la siguiente fase os voy a contar cómo conseguir los dos cofres ocultos del puzzle de los ventiladores, así que estar atento y dejar un buen like, vamos, vamos. Tiene que haber uno en medio, y el gordo, con flecha, pues, que allí en medio salen gordo, muchos. Suco, espalda o pistolero. En medio te puedo quitar yo alguno. Digo atrás, donde sale la bola, en la planta. Aquí salen muchos, Ah, dices ahí atrás, claro. Aquí. Aquí los que vienen para escaleras abajo los mato yo todos. Ahí. Ya, hemos abajo. Todos los que vienen por aquí los mato yo. Vale, pero para que el like. Vale, pasa. Perfecto. Vale. ¿Y luego qué haces? ¿Light vas tú a por la bola? No. Sí, yo voy. No puede ir. Es que se choca. No puede ir Light. Hay que ir Sammy o Soki. Uno de los dos. Ahorrar tiempo. Vas tú, Soki, y la empiezas. Sí, vale. O sea, no sé cómo está esto del Instagram. Cuidado, que ahora me va a tener que pasar un Apache. Cuando vayas a lanzar, me avisas y voy yendo. Cuidado, Sammy. ¿Parte Light? Sí, estoy. Está aquí el gordaco, pero no tengo super. Le voy a meter con la espada. Me he metido una, que he flipado. Estoy subiéndola. La meto ya. Soki, a por la bola. Voy. Bueno, eso. Voy a matar al mío, ¿eh? Tengo. El tuyo y el mío, ese está muerto ya. Soki. Cuenta pesada. El del balcón, Soki. Sí, voy. ¿Te quiere? Vale. Me quiere, pero. Mira, vamos. Mato el del balcón de allí. Quítame la cabeza. Tira directamente, los antes. No, que rebota. Me pasó antes, no la quiero jugar otra vez. A ver, ¿se debilita el escudo o no se debilita ahora? Viene de los de la espada, Soki, espera. ¿Se debilita o no se debilita? Lo matas tú, vale. Sí. Vale, para allá va Suk. Pues, yo, si no. Vale, juega tú. Escudo debilitado, tirarla adentro. Voy. Claro. Creo que ya por la bola otra vez. Voy. Bueno, los gordos estos. Madre mía, los gordos. La tengo. Chup. Mi gordo muerto. Vamos. Sí, aquí. Hostia. Con el de machete. Tengo machete también aquí, Pasa invisible. Muerto. La tengo. La mía ya ha tocado suelo, Así que. No, pero aún no se arroja la pantalla. Vale. Ya mata al del Pache. Vale. Dame el permunición o yo mañana. Aquí estoy, sí. Ya la subo otra vez esta. Te llaman Pache. Tu radar está para verlo. Como tardes mal mío, baja del todo, Ya está, toma. Va para allá. Sammy, te resucito, espera. Igual tienes que lanzarla tú, Suk. Estuvo debilitado, tírala, Suk. Suk, tírala.
flechita. Voy a trazar por la bola. Wow, ¿y eso? Toma. Toma. Hostia, el gordaco que ha salido. Uy, menos mal, menos mal. El gordaco que acababa de salir. Hay fragmentos de clave de Rasputín. Daikiri, ya he subido el vídeo de cómo se consigue esas mierdas. No, espera, ha subido. Yo tengo que vérmelos todos, que no me quiero spoilear mucho. El shader ese no lo puedo pillar. ¡Oh, un baile! Si es que nos estaba frenando.